Estamos en el interior del hotel del Casino de Viña del Mar y les invito a conocer, vamos, a disfrutar. Segundos niveles, mesitas, cosas simpáticas. Es muy bonito, de verdad es muy bonito acá en el casino, o sea, el hotel es muy, muy precioso. Y ahí tienes sala de juegos que no se puede acercar más. Mira las luces maravillosas, por favor. Ya seguimos por acá. Todo muy lindo, muy bien arreglado, dándole un toque diferente. Seguimos. Pero acá hay gente que se sirve cositas, en cuanto hay varios locales, de verdad, hay varios locales donde te sirves y obviamente la baja, no vamos a enfocar a la gente porque para que degusten y tomen tranquilo. Ahí está la escalera principal, con la cual obviamente llegamos abajo al hall. Con un fondo de nuestro mar maravilloso. Seguimos. Tengo que comentarles, sí, chiquillos, que acá hay una full seguridad. Si no me han sacado es porque no me han pillado o no tienen ganas de trabajar, no sé, pero esto es una full seguridad. Acá hay otro local más, se llama Santa Brasa. Santa Brasa, para que lo conozcan. Y aprovecho de saludar a mi gente del extranjero, ¿ya? Así que así está todo esto de avanzados, chiquillos, acá. No se puede grabar mucho. Ahí nomás, lo justo y preciso. Pero muy linda, mira, el arreglo de las mesas, precioso. Esperándoles. Bien. Mira por acá, un piano de cola. Elegancia, distinción. Bonito. Tonto que tonto. Ta, 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 ta. Dice, por favor, no tocar, obvio. Buenísimo. Seguimos avanzando ya. Ya gente descansa. Sus cuadros que yo no entiendo un solo carajo. ¿Ya? No sé. Mira qué lindo, precioso. Cuadro que el que entiende, entiende, pero yo no entiendo. Esto es como de naturaleza muerta. Claro que si fuese naturaleza muerta, ahí tendría que ir como una jarra, no sé qué onda. Pero en fin, chiquillos, es muy, muy lindo acá. Voy a enfocar un poco nomás, un poquito. Mira, acá está ahí una bola hasta de discoteca. Precioso. Vamos a filmar un poco, ¿no? Porque si no me van a retar. Salas de juego, sector VIPs,